a un jugador, el goleador máximo de Boca, Martín Palermo. Allí está Lin, uno de sus hijos, también está Gabriel, el hermano. No, gracias a usted. Señores, Ridwan también. Miremos el video, ahí donde dice eternamente gracias. Tenemos un regalo, pero antes del regalo, 9, mira eso. Se va Martín. Se va Martín. Se retira el gran goleador y nace el mito. Yo lo vi jugar a Palermo, diremos. Y como todo mito, sus jugadas y sus goles se irán inflando en el relato a través del tiempo y las generaciones. Se exagerarán sus logros, se lo elevará a la altura de un superhombre capaz de jugadas sobrehumanas, de proezas. Se agrandarán las historias para hacerlas más increíbles, más espectaculares. Y no te extrañes que un día alguien diga que hizo un gol desde la mitad de la cancha, por ejemplo. O hasta por ahí dicen que hizo un gol de cabeza desde la mitad de la cancha. O con los meniscos cruzados rotos. O volviendo después de 6 meses de lesión. O pegándole con las dos piernas a la vez. No sería de extrañar que se lleguen a decir todas esas cosas increíbles. Martín, me imagino que ahora estás un poco más tranquilo. Silencio, 2 segunditos. Te íbamos a hacer un regalo, pero antes me imagino que querrás decir algo. Martín, lo que quieras, si te da para decir, estarás emocionado. Lo que le quieras decir a toda esta gente, yo te hago el aguante. Son muchas cosas las que me pasan por la cabeza en este momento para poder decir, poder expresar. Lo que puedo decirle que estoy muy agradecido a todos ustedes por todo el cariño, por tantos años juntos, por tantas victorias, por tantas tristezas, pero que en definitiva siempre sacamos una sonrisa de todos ustedes. Con la posibilidad que siempre me dio el gol. El gol de darle a ustedes era la máxima expresión que podía hacer dentro de una cancha. Siempre... Se me vienen muchísimas cosas a la cabeza de recordar tantos títulos, tantos goles, a tantos compañeros que han pasado junto a mí con esta camiseta. Agradecerle a todos ellos que están acá, a los que no están también, que han sido parte de toda esta historia mía en este club, a cada técnico, a cada dirigente, pero especialmente a todos ustedes porque... Boca no sería esto si no sean ustedes los que... Siempre voy a decir que Boca es un grande, no por los jugadores, no por los dirigentes, no por los técnicos. Lamentablemente... Siempre me quisieron por decir que era hincha de Estudiante, pero quédense tranquilo, que los voy a llevar adentro de mi corazón. Las palabras de Martín Palermo, Pergolini se abraza con él y ahora Mario seguramente le dirá cuál es el regalo sorpresa. Martín, sos muy buena persona, lo hemos visto en varias cosas, dibujos,
gente que quería estar hoy acá con nosotros, pero sobre todo los chicos de la Fundación SOS te quieren entregar como un superhéroe que sos, una capa de superhéroe que hicieron ellos, que te lo trajeron para vos. Todos los chicos de la Fundación SOS, Martín los ha ayudado mucho, como ha ayudado a un montón de gente. Seguro. Una capa de superhéroe. Ahí está, mientras todos los van abrazando. Hicieron una capa. Super Martín. Martín, mientras hacemos esto, vamos a ver un video de Martín con los chicos. Y todo, vamos a mostrar la buena persona que es Martín Palermo. Vean esto. Ahí está, tenés toda la prensa. ¿Ya? ¿Tu capa de superhéroe? Llegó para quedarse. Es nuestro Super Martín, y a vos, Super Martín, te queremos decir: sos el más capo de todos. Que vengas todos los días cuando festejemos nuestros cumples. Te veo en la tele y me encanta. Te vas con el recuerdo de todos. Sos un grosso. No te vayas, Martín. Mi mamá te ama. Corrés más rápido que Messi. Sos un tsunami en la cancha. Me gustan tus goles. Te amo, Titán. Sos el mejor jugador. El padrino de la fundación. Bueno, Martín, ¿cómo dejás de jugar, no? ¿Te vas? ¿Te vas? Pues van a venir los vitalicios ahora, por eso, seguro, ¿no? Sí, sí, tranquilo. Invitamos a los vitalicios del club. Algún día queremos que vengas como vitalicio también acá, que te quieren entregar una placa. Así que invito, por favor, que vengan a... Mirá cuando sea vitalicio de Boca, Martín. No vas a tener que pagar la platea, así que buenísimo. Vamos a estar acá como siempre. Claro, ahí está. Están viniendo gente que te le den a dar una placa. Tenés un montón de placas, seguro que esta la vas a guardar con mucho cariño. Estamos por darte el regalo, Martín. Este es uno de los regalos que tenemos para vos hoy. Ese es nuestro regalo, Martín. No. Aplaudimos. Muchas gracias, Palermo. Bueno, estamos para hacerte un regalo más. Estamos para hacerte... Vamos a hacerle un regalo más, tenemos un gran regalo para darle. Un regalo que nunca... Bueno, cariño de todos.
Martín, te vamos a hacer un regalo. No sabíamos bien qué dar, le preguntamos a mucha gente, hubo encuestas, algunos decían ponerle un nombre tuyo a una de las tribunas, porque no, pareció poco. No, no va a ser eso. Camisetas tenés un montón, te podríamos dar la última pelota, te la podés llevar, la que jugaste. Te vamos a dar un regalo increíble, algo que jamás, jamás, pero jamás se le dio a un jugador de Boca y creemos que a ninguno del mundo. Pero antes de darte el regalo, quiero que mires en la pantalla nuevamente porque hay gente de la que estuvo a través de la web de Boca que quiere mandarte saludos. Nunca vamos a tener un goleador de la categoría que fue Martín. Sé que no es fácil la decisión y que bueno, que son momentos muy lindos vividos y más en tu carrera con todo lo que has vivido, así que... Nos sentimos orgullosos todo el cuerpo técnico de haber sido parte, de haber compartido parte de tu historia dentro del fútbol. Porque es el catálogo del profesional, del compañero, más allá de lo que pueda dar como jugador, porque lo ha demostrado dentro del campo de juego, creo que es el ejemplo a seguir. Y bueno, va a ser un valor que Boca va a perder muy grande dentro del vestuario. Un hermano que en todo momento está presente, más allá de su profesión, acompañándome en la vida, en proyectos, en cosas y siempre al lado mío. Nunca nos faltó y muy orgullosos, la verdad, que es el mejor, no tengo palabras. Mi papá, lo quiero mucho, lo voy a ver siempre en la cancha. Que le hace a River cuando vuelve de la lesión, creo que fue una inyección anímica y de borrar el pasado inmediato de él de esos 6 meses sin jugar, increíble. Fue vuelvo y estoy igual que hace 6 meses sin jugar. Fue lindo, pero no todo lindo. Pero donde vivimos una semana bastante especial él y yo, donde a él había gente que le aconsejaba de que no tenía que jugar. Y yo decía, quédate tranquilo, que si el doctor me dice que vos tenés que tener complicaciones, vos vas a ir al banco. Y ya solamente que vos te muevas en el banco ya va a servirnos. Bueno, al final tuve la suerte de entrar, gracias a Dios, y encima convertir un gol, que fue lo más lindo. Todo esto que se está recogiendo prácticamente ya al final de su carrera, para los padres, qué mejor, digamos, fruto, ¿no? Con tantos calificativos, porque realmente no me alcanzarían los tiempos para decir, pero por ahí remarcar el famoso optimista del gol. Como... Sus goles se irán inflando en el relato a través del tiempo y las generaciones. Se exagerarán sus logros, se lo elevará a la altura de un superhombre capaz de jugadas sobrehumanas, de proezas. Se agrandarán las historias para hacerlas más increíbles, más espectaculares. Y no te extrañes que un día alguien diga que hizo un gol desde la mitad de la cancha, por ejemplo. O hasta por ahí dice... Se va Martín. Se retira el gran goleador y nace el mito. Yo lo vi jugar a Palermo, diremos. Y como todo mito, sus jugadas... ...a un jugador, el goleador máximo de Boca, Martín Palermo. Allí está Lin, uno de sus hijos. Estás acá con tu familia.
Está Gabriel, el hermano. No, gracias a usted. Señores, Ridwan también. Miremos el video. Ahí donde dice eternamente gracias. Sí, tenemos un regalo. Pero antes del regalo, nueve, mira eso. Hizo un gol de cabeza desde la mitad de la cancha, o con los meniscos cruzados rotos, o volviendo después de 6 meses de lesión, o pegándole con las dos piernas a la vez. No sería de extrañar que se lleguen a decir todas esas cosas increíbles.